68%, 112 mil millones de dólares. Es el aumento planificado por parte de la Federación Rusa relacionado a la cuestión armamentista. Es decir, esos son los objetivos que se han fijado ya debido a la guerra que está sosteniendo en territorio ucraniano. Esto que les estoy comentando es debido a un documento que se dio a conocer de manera oficial. Es decir, un aumento del 68% en el año 2024 que va a llevar a 112 mil millones de dólares el gasto. El Kremlin defendió el incremento como necesario debido a la guerra a la que se enfrenta Moscú. Es evidente que este aumento es necesario, absolutamente necesario, porque estamos en un estado de guerra híbrida. Esto lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Me refiero a la guerra híbrida que se libra contra nosotros, y eso requiere un gasto elevado. Desde que empezó el año pasado el conflicto, Rusia impulsó su industria armamentística e invirtió masivamente en sus fuerzas armadas. Bueno, recordemos que igual Rusia siempre fue un país que vendiera armas. Igual que los Estados Unidos, igual que Inglaterra, igual que Francia, igual que España, igual que Alemania. El gasto en defensa será casi tres veces superior a los de educación, medio ambiente y salud juntos en 2024. Bueno, no le queda otra si está en guerra. Bueno, recordemos también que en los Estados Unidos los problemas económicos que hay es por este envío constante de dinero que los republicanos ya han señalado que están totalmente en contra. De hecho, Zelensky no pudo hablar en el Congreso de los Estados Unidos porque no lo quisieron los republicanos y otros. Y hay muchos demócratas que están diciendo, queremos saber a dónde ha ido nuestro dinero. El enfoque de la política económica es pasar de una agenda anticrisis a la promoción del desarrollo de metas nacionales. Esto también lo explicó el Ministerio de Finanzas ruso. También incluye reforzar la capacidad defensiva del país e integrar las cuatro regiones ucranianas que ya forman parte de la Federación Rusa: Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia. El Banco Central ruso advirtió que el crecimiento económico del país se desacelerará en la segunda mitad de 2023. Ahora, con la inflación por encima del 4%, objetivo que se había fijado el Banco Central de Rusia.